They are known as the Islamic State. And while they go on with their atrocities, Christians continue to escape and be killed in Syria. They can do nothing except to witness how Christianity continues to disappear in the region. There are over 1 million Syrian refugees in Lebanon. Over half of them are children. Two Catholic congregations, the Marist Brothers and the De La Salle Brothers, are trying to get them off the streets. And to do this, they've created the Fratelli Project. In our last two general chapters, our congregations have spoken about the need for us to go to new lands, to go beyond our borders, to meet the new challenges today. We're here in Lebanon, and we hope to be in other places to respond to the crises on the globe today of refugees and migrants, especially young people without an education. Both our congregations are trying to respond to Pope Francis's call to go to the peripheries, to the borders, and to continue to inspire men and women today, just as our founders inspired us. Es realmente una alegría poder llevar juntos este proyecto. Creemos que la colaboración intercongregacional es realmente un signo de los tiempos. Desde hace muchos años, los dos consejos generales hemos estado encontrándonos, incluso compartiendo ideas, proyectos. Ha llegado el momento de dar un paso más y trabajar juntos. Es una alegría estar aquí en Líbano y poder estar en los inicios de una colaboración que esperamos vaya a mucho más. And we know that no matter where we initiate new projects for those young people greatly in need, we count on the collaboration of the people locally. They know the situation best, and we're very grateful for their collaboration, their cooperation for these two initiatives on behalf of the Institute of the Brothers of the Christian Schools and the Brothers of Mary, the Marist Brothers. So thank you for all who are going to help us realize something that is not for us, but for the young people entrusted to our care. Inicialmente estaremos en unos barrios de Beirut. Residiremos en una comunidad religiosa nuestra y posteriormente nos instalaremos allí donde veamos que la necesidad es más acuciante. Tenemos pensado unos barrios de Beirut por la diversidad religiosa, cultural, política, pero sobre todo también porque hay una necesidad concreta. No vamos a ir a un campo concreto de refugiados, sino que estaremos abiertos a los niños y jóvenes de los barrios y miraremos de atinar, de dirigirnos, de acoger, de ser hermanos sobre todo para aquellos que más lo necesitan. Hay niños en la calle, hay niños que trabajan, hay niños huérfanos. Ojalá, ojalá, y esto lo digo con todo el corazón, sepamos ir allí donde realmente nadie va. Que donde nadie va, donde haya un niño solo, sin referentes, puedan encontrar a un hermano. Miquel y yo hemos platicado y coincidimos en que si ya vamos a comenzar un proyecto nuevo, pues que sea con los más necesitados, no replicar algo que ya existe o ir con niños o jóvenes que ya son atendidos, sino con los que son más desahuciados, los que son más vulnerables, los que a lo mejor están ahí pero no tienen ningún punto de apoyo ni familiar, ni social, ni económico. Entonces será ir a conocer la realidad primero, de eso lo tenemos muy claro. No llegamos con un proyecto claro o a imponer, sino a escuchar, a conocer la realidad, a ver qué podemos hacer y con la gente de ahí asesorarnos y obviamente pues trabajar. No lo haremos nosotros todo, al principio pues, también será difícil por la cuestión de la lengua, que no la dominamos, pero buscamos o buscaremos apoyarnos en la gente que sí conoce, que sí habla el idioma, para trabajar juntos. This is the see of the Maronite Catholic Patriarchate in Bekerke in Lebanon. The Marist Brothers met with Patriarch Bashar Boutros-Rai back in May.
He praised the work and presence of Christians in the Middle East. Merci pour votre présence, que vous, je comprends que vous, vous avez cette ferme proposition, main dans la main, avec vous, ensemble solidaires, nous avons à aider nos gens à rester ici, pas seulement par les paroles, mais aussi par les actions, les aider à pouvoir trouver un travail, les aider à pouvoir éduquer les enfants, à pouvoir maintenir jusqu'à la fin de cet ouragan de guerre et de haine. Grâce à nos écoles, nos universités, notre action pastorale, grâce à notre présence, à notre vie d'ensemble, au marché, au Parlement, au gouvernement, nous avons transmis, sans le savoir, nous avons transmis nos valeurs de modernité, les valeurs de vivre en commun, les valeurs de la dignité de la personne humaine, les droits de l'homme, le sens de la démocratie. C'est pourquoi les chrétiens du Moyen-Orient, les musulmans du Moyen-Orient sont différents des musulmans d'autres pays. Ils ont, grâce à la présence chrétienne, multiforme, ils ont acquis la modération. Tous ces gens fondamentalistes et intégristes, ce sont des gens intrus qui viennent de différents pays, d'Orient et d'Occident, mais ce ne sont pas des gens locaux. Et une grande question, qui sont-ils ? Complete.